La Mega. La Mega. Esto se llama en aleatorio. Y va por la Mega. Si quieren ver qué está sucediendo en cabina, conéctense a Mundo UR en vivo, nuestra transmisión en YouTube. Buscan Mundo UR en vivo y le llegan ahí al video, en la pestaña de en vivo, que dice en aleatorio. Prende tu campanita, dale like y comparte. Suscríbete, comparte, toda la cosa. Eso mismo. Invita a tus amigos también. Invita a tus amigos también a seguirnos en @lamega107. En la parte anterior, Hiram trajo a la mesa y al programa una lista que Billboard compartió sobre los 50 mejores cantantes o intérpretes. Son cantantes. Cantantes. 50 okay. mejores cantantes de la historia. Y que en el top 3 está... ¿Quiénes están en el top 3? Yo pensé que... No, no, porque lo trajo Jaime. ¿Y qué? ¿Cancerbero? Okay, tratando de redimir la última lista, claramente. Okay. Estos son los 50 mejores vocalistas del rock según Billboard. Ok. 1. Mick Jagger, The Rolling Stones. 2. Steve Nicks, de... Steve Nicks. Exacto. De Fleetwood Mac. Uh-huh. El 3. Freddie Mercury, de Queen. Ok. El 4, fíjate, el que quería Julio, Robert Plant de Led Zeppelin. Y el 5, Kurt Cobain de Nirvana. Qué loco ya todo va, eso. Ya va, ya va, ya va, ya va. En la lista. ¿Quién está en el 6? ¿Quién está en el 6? Vamos allá hasta el 10, exacto. Talking Heads, David Byrne. Ok. 7, The Blondie, Debbie Harry. En el 8, George Clinton. De Parliament Funkadelic, sí. El 9, Bono. El 10, Axl Rose. En el 10 está Axl Rose. Sí. Esta es, según Billboard, la lista de todos los vocalistas o cantantes en la historia. Los 50 mejores vocalistas del rock. De la historia. En el número 1 está Mick Jagger por encima de Freddie Mercury. Rarísimo. Ahora, ¿cuál es el criterio? Porque en la parte anterior, en la lista anterior, al parecer es que esté vivo. Quizás muchos se pregunten cuáles fueron los criterios para armar este listado. La regla principal fue que solo se tomarían en cuenta artistas que formaran o hubieran formado parte de una banda. Es decir, no se tomaron en cuenta a cantantes solistas ni artistas con bandas en las que su nombre figuraba por encima del conjunto. Por ejemplo, Prince, The Black Hearts, etc. También se especifica que se buscó que los cantantes enlistados estuvieran en bandas que fueran consistentes con sus integrantes de un disco a otro. Y bueno, de ahí salió... Voy a compararlo con la lista que arma Rolling Stone. Que ya yo, Rolling Stone y yo no estamos como que en la misma página. Sí. Pero para que veamos la diferencia. Rolling Stone pone en el décimo lugar a Al Green. En la décima posición de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Al Green en el puesto número 10. En el puesto número 9 a Otis Redding. También otro cantante de soul súper importante de la época del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. En el puesto 8 pone Beyoncé, de Rolling Stone, en la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. En el séptimo lugar, Stevie Wonder. En el sexto lugar, Ray Charles. En el quinto lugar, Mariah Carey. En el cuarto lugar, Billie Holiday. En el tercero, Sam Cooke. En el segundo lugar, a Whitney Houston. Y en el primer lugar, en la lista de los mejores 200 cantantes de todos los tiempos, Aretha Franklin. Claro, ¿según quién? Esto según Rolling Stone. No, yo sé, pero... O sea, ¿quién de los Rolling Stone? Esas listas son siempre para generar estas discusiones. Sí, exacto. Y para que la gente le tenga como que cada quien tome su equipo. Mm. Como, no, yo soy más de Rolling Stone, la lista de ellos está más acorde a lo que yo pienso. No, el otro bueno, no, yo es soy Billboard. Al final, son listas que hacen las editoriales bajo el criterio de... Los periodistas que componen esos editoriales. Exacto, sí. Los que forman parte de la revista. Claro, lo que sí no encuentro por ningún lado es lo que nos estaba diciendo Julio, que esto supuestamente era una encuesta, que no era algo curado por, en este caso, Billboard. El Rolling Stone, por ejemplo, no sé si es un grupo de periodistas que tiene la selección de tomar esas decisiones. Compilado, esta lista fue compilada por nuestro equipo de contribuidores. ¿Sí? ¿Contribuyentes? Sí, colaboradores. Colaboradores, gracias. Y el equipo de redactores de Rolling Stone. Y antes de que empiecen a comentar, dice esta cita, o mejor dicho, este perfil que hacen, tengan en mente que esta es una lista de los mejores cantantes, no las mejores voces. Ok. Y pone esa distinción este artículo. El talento es impresionante. La genialidad es trascendente. Y sí, muchos de los que están acá... nacieron con excelentes cuerdas vocales, un tono perfecto y un rango muy grande. Otros tienen una presencia mucho más grande.
Pero la diferencia está entre las mejores voces y los mejores cantantes. Es decir, suman todo en uno solo. No, por ejemplo, en el caso de Mariah Carey. Mariah Carey tiene un rango vocal increíble y llega a, una no, a unas notas que son muy difíciles a nivel humano, pero lo ponen en el tercer lugar. Claro. Entonces para ellos está en el tercer lugar. En la lista de Billboard ponen en el primer lugar a Mick Jagger sobre Freddie Mercury. No está Freddie Mercury entre el top 10 dentro de Rolling Stone, por ejemplo. Pero es que son carreras que no puedes comparar. Sí. Porque es como, ¿cómo vas a comparar a Freddie Mercury con Mick Jagger? No puedes compararlo. O sea, como que no sabemos qué sería Freddie Mercury si hoy estuviera vivo. Sabemos qué es Mick Jagger hoy. Sí. Entonces no puedes compararlo. Poner ahí a Mick Jagger de número uno y a Freddie Mercury de tercero. Y es como esas cosas que quieren como llevar las artes a la ciencia y cuantificarla. Y este es mejor que este. Y es como, no, no puedes comparar. Comenzando que Freddie Mercury, su carrera no terminó quizás como él quería que terminara. Y Mick Jagger está terminando su carrera como quiere. Entonces quizás eso dentro del equipo editorial de Billboard vale más que Freddie Mercury. Sí, podría ser. Y es como, no puedes compararlo. Yo, en lo personal, podría armar mi lista en este momento de buenas a primeras. Ajá, no, ¿cuál no sería? Lo hago. Pero ahí falta, por ejemplo, y lo mencionamos ahora, Michael Jackson está entre una lista que no solamente como cantante a nivel de rango vocal, sino como performer, como una persona que en escenario hacía un montón de cosas, bailaba, cantaba, pirotecnia, toda la cosa. Para mí debería estar en esa lista. ¿Quién más podría estar en esa lista? De los mejores cantantes de todos los tiempos. Podría estar por ahí Frank Sinatra también. Podríamos sumarlo en esa lista. ¿Pero quizás de rock? De todos los tiempos. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Podría estar Frank Sinatra dentro de esa lista. Podría estar, hoy en día podemos pero sumar. Todo, o sea, todo es definido por el criterio. Claro. Porque para el criterio de repente de alguien que escucha música clásica es y que Pavarotti. Y para, exacto, el tenor. Exacto. Y, demás, y claro. Para tu criterio de repente es eso lo que estás nombrando. Y para Billboard es Mick Jagger sobre Freddie Mercury. O sea, al final esas listas yo las veo más como grupos. Como, ah, qué fino. Sectoriales. Por eso es que me gusta como el tema del Salón de la Fama del Rock and Roll. Son como grupos que entran y tienen requisitos para entrar y méritos. En este caso las listas es como, este está de número uno. Ajá. Bueno, porque tiene estas características que definen para nosotros el número uno. Ah, bueno, de tu lista. Claro, exacto. O sea, de tu lista. Esto no significa que es la lista definitiva y así quedó por los siglos, exacto, de los siglos. No. Exacto, es como quien le gusta a Cristiano Ronaldo y quien le gusta a Messi. Pero exacto. Es cool, porque por ejemplo, cuando se van a esto, lo que pasa es aquí... Sabiendo que Messi ganó este fin no de semana si y es mejor que Cristiano. Pues. Ellos abajo mundial. Explican el por qué, o sea, qué es lo que hace, o sea, por ejemplo, ponen número uno, Mick Jagger, y entonces explican el por qué. Yo aquí no leo mucho. Sí, está en inglés, está chiquitico, y una letra está chiquitico. Un poco pequeña. Dice, no, nadie se mueve como Jagger, no tiene la voz, ni imagen, el sentido de moda, o el carisma del vocalista de la mejor banda de todos los tiempos en el mundo. Ahí están evaluando otras cosas, ¿no? Sí. No solo voz, bueno, sino... Y hablan de que el 26 de julio cumplió 80 años, entonces como que todavía está haciendo... Música. Por lo que lo conocemos, y por eso es la voz que sigue presente. Y es la número uno de las mejores voces de... De los mejores cantantes. De los mejores cantantes de la historia de Billboard. ¡Se pase Mick Jagger! Y ponemos una canción de los Rolling Stones, no. Claro, no. Entre Rolling Stone y ¿cómo se llama? ¿Residente? Tiene más lógica. Tiene más lógica para mí. Pero habrán quienes digan como que Freddie Mercury no. Tiene que estar en el número uno. Claro. Sí, pero sí, que sí. Residente esté en el número uno, ¿no? Pero es la lista de Billboard. La lista de Rolling Stone es más, tiene como otro punto de credibilidad, que es como muchos más años dedicándole líneas y páginas al rock and roll. Entonces como que bueno, tiene más credibilidad. Pero la de Billboard es como más comercial también, sí. El asunto, como que quién ha estado más en número uno, quién ha sacado más single, quién ha colaborado más con el negocio que llevamos a cabo, que es cuantificar las canciones. Exactamente. 0424-276-2532 el WhatsApp Mega. Nos pueden decir si están de acuerdo o no con esta lista de Billboard y a quién les gustaría ver ustedes en el top 3 o el primer lugar. Le damos play a un clásico. Tema que ya consideramos clásico. Sí, sí, sí. Yo este tema lo escuché alguna vez versionado por Taylor Swift. Ah, no lo he escuchado. Y en una de estos pasos de su gira que invitaba a gente en cada ciudad, terminaron ellos juntos cantando esta canción. En fin, vamos a buscarlo, a ver si lo podemos colocar. Vance Joy, Riptide, en el Aleatorio por la Mega.